estamos reclamando por la seguridad. Claro. La seguridad principal es lo que queremos. El país quiere eso. Claro. No quiere la inseguridad. No queremos las violaciones. No queremos los derechos de agarrar, sacar, ir por una persona así mal, por una denuncia, sacarle arrastrando del domicilio. Eso hace la policía. Eso lo hace la policía de San Antonio de los Cobres. Eso lo hacen muchos que están irresponsables. Entonces, yo vengo también a reclamar eso. Que tenga una responsabilidad más. Bien. La seguridad de San Antonio Cobre. Perfecto. Eso pedimos, agradezco todo y por el país tenemos que pedir eso. Esto no es un golpe de Estado, esto no es un que queremos que caiga o que se vaya, queremos que siga en democracia. Y esto es una observación hacia ella y hacia la persona que todo, su persona que la quieran a Cristina, que la siguen, como Carlotto, que comentaba que solamente de Buenos Aires, no, es en todo el país. Y me acaba de comentar que Tucumán era impresionante la cantidad de gente que hubo, superior a la nuestra. Nosotros creo que llegamos a 10.000 personas. Y bueno, la conclusión de todo esto es que... Gracias. La conclusión de todo esto, lo más importante es que ella tenga presente que para las próximas elecciones o la campaña que quiera hacer, si no tiene cambio en su gestión y que no piense que es manipulación de los medios, que no hay un cambio que queremos de los argentinos, si no existe eso, tiene pérdida de todas las elecciones. O sea, acá tiene todo el pueblo que algunos le eligieron y ya no quieren saber más nada de ella. Yo no la voté, pero hay gente que la votaron y no están conformes con lo que está haciendo con su gestión. Me pareció extraordinaria, extraordinaria. No solo extraordinaria por la cantidad de gente, sino por la nobleza con que la gente procedió. Es decir, no hubo necesidad de policía, ni hubo exceso, ni hubo insultos, ni hubo nada. Solamente la búsqueda de la paz y de la justicia. Lo que pretenden desfigurar los famosos de 6, 7, 8. A su medida, a su manera, queriendo dar vuelta a las cosas, que lo único que son un montón de chupa media y alcahuete.